Hello, hello. Hello, Hello. teacher. Good evening. Good evening. How are you Hello, doing? teacher. Hello, hello. How are you doing this afternoon? This evening. Sorry. Fine, thank you. Excellent. Thank you. That's good to know. No, perfect. Evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing? Everything okay? Evening. Okay. Perfect, perfect. Good evening. Excellent. That's nice. Good evening. Good evening. Thank you so much. Perfect, perfect. How was your weekend, people? ¿Qué tal su fin de? Everything okay? Very nice. Perfect, perfect. What did you do on the weekend? ¿Qué tal? ¿Qué hicieron en fin de? Did you go to the beach? Did you relax? ¿Se relajaron? ¿Fueron a la playa? Student. Oh my goodness, that's nice. Student. Responsible people, thank you so much. Qué bien, me alegra. Tuvieran algo ocupaditas por ahí con la información de la plataforma. Pero estamos bien. Thank you so much. I appreciate on your presence on the beach. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much. Let me get started on this info. Please, let me check on this one. Déjeme iniciar por acá con la información que tenemos para este día. Igualmente, sean todos bienvenidos a esta práctica, la sesión que tenemos para este día. Recuerde que estamos ya prontos a finalizar nuestro curso, ¿verdad? Del principiante módulo 1. Así que les animo, ¿verdad? Yo sé que algunos estuvieron trabajando en la plataforma, en los contenidos que teníamos pendientes durante el fin de semana, y eso es bueno. Creo que a algunos todavía les hacía falta finalizar, otros ya habían finalizado desde hace tiempito, ¿verdad? Y eso es bueno. Así que les felicito a los que ya finalizaron satisfactoriamente la plataforma. Quiere decir todas las secciones, sección de la 1 a la 5, más su examen de medio curso y su examen final. Recuérdese que ese es uno de los requisitos esenciales para tener continuidad en el curso en el cual usted está inscrito actualmente, ¿verdad? Porque aparte de la documentación necesaria, también es un requisito haber completado la plataforma. Si no, lastimosamente, aunque se tengan los documentos, pero no la plataforma, no podríamos proceder o continuar en las clases, ¿verdad? Así que el comentario de mis compañeros igualmente es que muy pronto van a dar si no ha recibido usted la confirmación de envío de documentos, ellos todavía están trabajando en eso, se está atendiendo por orden de envío, así que si no ha recibido usted la confirmación, nada más pedirle un poquito más de paciencia, que pues sus documentos van a estar en revisión, igualmente se les va a confirmar a ustedes cuando ya esté recibido y todo, y se les va a notificar, ¿verdad? Por eso es que también no iniciamos continuos los niveles, ¿verdad? Porque imagínense si no ha recibido confirmación y nosotros iniciáramos, terminamos, por darle un ejemplo, termináramos ahora y mañana vamos a iniciar, usted no sabe si está inscrito o qué, sino que es un proceso que lleva un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero estamos tratando la manera de realizarlo con la mayor prontitud para que usted pues tenga la confirmación de que siempre sigue formando parte de este grupo selecto, ¿verdad? Para aprender idiomas, ¿verdad? Ese es lo bonito. I don't know if there is any question before we get started. No sé si existirá alguna pregunta antes de comenzar de lleno con la clase. ¿Una pregunta, alguna duda? Questions, questions. Hello, hello. No, teacher. No. Okay, perfect. Thank you so much. Thank you, thank you. Let me get started on some information for today. Déjeme entonces en esos momentos, pues comenzar con la información que tenemos para este día. Sí.
Okay, this is the one. Checking on today's information, we have that we check on information and information from section number 5 that goes by the name, what are you doing? Right? When we check on information about the present continuous, WH questions, and in this case, we have part number 2. ¿Verdad? En este caso, continuamos con información de WH questions con una segunda parte para consolidar nuestro conocimiento en esta estructura y para formular preguntas. For today, we have session number 15. That means we are one session away to finish on the course. So congratulations everybody for the effort you put on these classes and to work in the platform. So we really appreciate on that. Estamos a una sesión de finalizar el curso, así que felicitarles a todos por el esfuerzo que hace por completar su plataforma e igualmente pues por estar acá en esta sesión en vivo en la cual pues el objetivo es poner en práctica la información que usted de antemano ya conoció en la plataforma. Así que felicidades y eso muy bien hecho. Así que seguimos ahí trabajando arduamente para pues aprender cada día más. Thank you so much. We check on some information for today. Déjeme chequear aquí en este momento. We're going to check on some info and that is called the scramble questions. Tenemos ahí por unas preguntas y vamos a tener una práctica de esto. Se llama scramble questions because we have all the elements on screen, but they are not in the correct order. Okay, that is the idea. Vamos a ver los elementos de una pregunta, pero van a estar en desorden. Tienen esa característica, ¿verdad? Que no están en orden. Y pues vamos a ver los elementos y voy a necesitar su colaboración para que me pueda decir cuál sería el orden indicado para esta, para formular una pregunta adecuada en el presente continuo. Ese es el objetivo. Vamos a poder practicar un poquitito de lo que estuvimos conversando en la clase anterior. Check on this one. We have different elements on screen. Vea los diferentes elementos que tenemos en pantalla. And remember, this is a question. Estamos formulando preguntas, por eso el signo de interrogación está al final. Y tenemos que hacer memoria de cómo formulamos las preguntas. Tell me, Case, what is the correct question? Ajá. What is eating Robert? What is eating Robert? Ajá. And if you translate that one to Spanish, si usted traduce eso al español, es casi que nos pega igual, ¿verdad? ¿Qué está comiendo Robert? ¿Será ese el orden adecuado para el inglés? ¿Qué piensan? No, veo a Estela que me dice. No, what is Robert eating? Ah, perfect. Thank you so much. Check on this one. The correct order should be, what is Robert eating? Remember on the order of the elements. What? In this case, WH word. Recuérdese que cuando formulamos preguntas en el presente continuo, el primer elemento que tenemos en la pregunta va a ser la WH word. Tal cual como lo vemos ahí. What? El siguiente elemento va a ser el verbo to be, what is, y después tenemos el nombre de la persona o el sujeto, ¿verdad? Si tenemos el pronombre sería what is he, what is she, ¿verdad? Si tuviéramos un pronombre, pero acá tenemos el nombre propio de la persona y entonces siempre utiliza la misma posición, ya sea el nombre propio o el pronombre, van a ir en la misma posición. Lo único, igual haciendo having a feedback on this content, is that we don't duplicate the information. Nada más haciendo una retroalimentación, no se debe duplicar la información. Y cuando mencionamos duplicar la información, es que no sería correcto decir, what is he Robert eating? ¿Verdad? Porque si no, ya tengo el pronombre él y menciono el nombre Robert.
Y en español, bueno, en español le decimos, va, el Roberto. Nosotros le ponemos artículo a todo, pero no es correcto. Sí, entonces, aquí en este caso no sería correcto duplicar esa información, sino que vamos con el nombre propio o en su defecto utilizamos un pronombre acorde a quien nos estamos refiriendo. What is Robert eating? That should be the question. Ese sería el orden. WH word, el verbo to be, el sujeto, y después tenemos en este caso el verbo de acción en su forma ing, eating. Okay. And check on this one. Vea por ahí la ilustración y cuál sería la respuesta. Vea la ilustración que tengo por ahí. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? What is Robert eating? Robert is eating an apple. Is Robert eating apple? Thank you so much. And the question is, what is Robert eating? En la pregunta ya lo tenemos como está en pantalla, ¿verdad? ¿Qué está comiendo Robert? What Robert eating? Based on the illustration, we can respond. Allá basado en la ilustración que tenemos en pantalla, podemos decir he. En este caso, si ya mencionamos el nombre de la persona y es bastante claro a quién hacemos referencia, usted podría decir Robert nuevamente, ¿verdad? No hay ningún problema. Usted me podría decir Robert y formular la oración. No hay ningún problema. Generalmente, y ese es el uso de los pronombres, es evitar tanta repetición de ciertos elementos. Y esa es la función de los pronombres. Por eso decimos he is eating. Ya el orden ha variado. Si se fija, el orden de la oración afirmativa ya no sigue el mismo orden de la pregunta. Ahí tenemos subject, verb to be, and the verb in the ing. He is eating an apple. Y ahí recuerde que aquí ponemos en práctica toda la información que se ha estudiado durante el módulo, porque no voy a decir a apple. Recuerde eso, ¿verdad? Porque el sonido de apple inicia con vocal, apple. Por tal razón, recuerde que ahí utilizamos an. He is eating an apple. Y esa sería la respuesta que nosotros tenemos basado en la pregunta y basado en la pequeña ilustración que tenemos por ahí. He is eating an apple. Okay. Perfect, perfect. Let's go with the next one. Vamos a la siguiente por ahí. Check on this. Next WH question. Tell me, people, take a look at the elements. Pedro, where swimming is? Where is Pedro swimming? Okay, thank you so much. Remember that the order for the question. Igual, nuevamente, recuerde el orden que ya conocemos de las preguntas. WH word. Where? Verb to be. Where? Subject. Verb in ing. Siempre el orden va a ser el mismo. Independientemente a quién hagamos referencia, siempre el orden va a ser el mismo. Ahí nada más, recuerde que va a variar. Tenemos they, si tenemos you, porque el verbo to be va a cambiar. Ajá, tell me, Carlos. Is Pedro swimming? Thank you, Mr. Carlos, and that is correct. Similar to the other people. ¿Verdad? Igualmente, como sus compañeros también, algunos lo expresaron de forma correcta. The question is, where is Pedro swimming? ¿Verdad? Ahí tenemos ya la información. Where is Pedro swimming? And in the answer, what type of information are we going to obtain? Basado en la WH word que hemos incluido en la pregunta, ¿qué tipo de información cree usted que vamos a obtener? Ya tenemos en la pregunta, ya sabemos lo que está haciendo. O sea que no se preguntó qué está haciendo él. ¿Qué información vamos a obtener? ¿Dónde? ¿De lugar? ¿Dónde? Thank you. Thank you. Talking about the place. Es correcto. Estamos hablando de un lugar, por lo cual hemos incluido la palabra where. Fíjese que ahí siempre va a ser bien importante. Es importante conocer las WH words y qué significa cada una de ellas. Porque si no, imagínese que yo, si no me puedo el significado y porque veo el presente continuo,
tal vez yo puedo decir, sí, quizás me están preguntando qué está haciendo. Y yo vuelvo a decir, ah, he is swimming. Él está nadando. Pero en realidad no se me está preguntando qué está haciendo él, sino dónde está realizando la acción, que incluso en la pregunta ya se incorpora, ¿verdad? La acción de nadar. Check on this one. Vea por ahí la illustration. Vea la ilustración. Illustration. Perfect. Vea por ahí. Y ahora le pregunto yo, where is Pedro swimming? What is the answer based on the illustration? He's swimming. He's swimming on the sea. On the sea. Mm-hmm. Right? He's swimming in the sea. Right? In the sea. Okay. En el mar. Huh? On the beach. On the beach could be, right? In this case, I will go on the sea. Probable utilizar en este caso. Déjenme anotarlo por acá. En la respuesta. Está nadando en el sea. He's swimming in the sea. Está nadando en el océano, en el mar, ¿verdad? Si decimos beach, hace más referencia a cerquita en la playa. Se sabe que por ahí como que no es tan factible realizar la actividad. Entonces podríamos mencionar en este caso, he is swimming in the sea. Podría ser una variante de una respuesta que pudiéramos dar ante la acción que se nos está preguntando. What is Pedro swimming? Where is Pedro swimming? He is swimming in the sea. Tell me. Dígame, le escucho. O podemos usar ocean. In the ocean. Yeah, it's possible. Mm-hmm. Ocean. Possible. Let me. Mm-hmm. That is another alternative. Mm-hmm. No problem. Mm-hmm. Perfect. Nice. Then we have the information about where the person is doing an action. Let me go to the next one. Check on the next element. With, playing, Lisa, is, who, five elements. What should be the version? ¿Cuál sería la versión de esta? Ajá. Who is playing with Lisa? It sounds like a good alternative, right? Who is playing with Lisa? Es una variante que puede ser correcta. Check on my version. Who is Lisa playing with? Generalmente, el with, cuando hablamos de quién está haciendo o con quién se está haciendo una actividad, generalmente el with va al final, ¿verdad? Ese es nada más por cuestión de orden, ¿verdad? Porque si nosotros lo decimos, hey, ¿quién está jugando con no sé quién, verdad? Entonces tenemos el orden, pero tal vez en nuestro idioma, en el español. En el inglés generalmente se ubica el with al final de la oración. Y tenemos, por tal razón, tenemos la pregunta, ¿who is Lisa playing with? Pero nosotros, cuando lo expresamos, así como usted lo entendió y lo expresó en español, va, ¿con quién está jugando Lisa? ¿Verdad? Ese sería el orden de español diferente al de inglés. Check on this one y vea por acá la información. Y si yo le preguntara, ¿who is Lisa playing with? En la afirmativa sí ya cambiaría, ya el orden es diferente. Solo en la pregunta, si ponemos el with al final, ¿cómo quedaría nuestra respuesta? She's playing with Michelle. Ajá, Lisa, o podemos decir she, ¿verdad? Como ya tenemos, ya sé, es claro a quién hacemos referencia. She's playing with Michelle. Exactly, ahí ya tenemos la oración. En este caso sí sigue en orden que es bastante similar al español, ¿verdad? Está con Michelle, ¿verdad? Ahí sí la estructura del inglés en la respuesta con la respuesta afirmativa es muy similar, ¿verdad? She is playing with Michelle. Y ya tenemos la información. Solo note ahí el cambio que teníamos en la pregunta, ¿verdad? Who is Lisa playing with? Thank you so much. Let me see on the next one. Déjeme ver por acá si tenemos o alguna otra pregunta. I guess we have...
And we have one more question. Creo que esta sería la última de esta sección. We have running why the lady is. Why? The question? ¿Cuál sería la pregunta? Is the lady running? Why is running the lady? Why is the lady running? Why is the lady that running? Why is running the lady? Why is running the lady? Why is the lady running? Why is the lady running? Thank you so much. That's correct. Perfect, perfect. Perfect, perfect. The version is like the one as you mentioned. Como usted lo mencionó, excelente. Why is the lady running? Recordad, siempre mantenemos el mismo orden que ya conocemos. WH word. Tenemos la WH word. Tenemos el verbo to be. El sujeto, en este caso, el sujeto está compuesto por dos palabras, the lady, la chica, ¿verdad? Pero todo es parte siempre del sujeto y lo ubicamos tal cual en la sección del sujeto, ¿verdad? Why is the lady running? And check out my illustration. Vea por ahí mi ilustración para poder dar tal vez una posible respuesta de por qué la chica va está corriendo. What it should be the answer? She's running because it's raining. It's raining. Ajá, it's sí. Raining. She's running. She's running because it's raining. It's raining. Thank it's you so much. Raining. It is raining. Ajá, thank you. Usted lo puede poner en su forma contractada, ¿verdad? It is raining. Déjeme ponerlo acá. O si no, si usted quiere, lo voy a poner en paréntesis, ¿verdad? Porque puede ser una versión. Bueno, lo voy a escribir doble mejor. Así lo tenemos más claro. Because it is raining. Cualquiera de las dos es posible. Nada más que en una tenemos una contracción. Y en la otra se utilizó de una forma completa, ¿verdad? Utilizando el sujeto, el verbo y el siguiente verbo en ing, pero no se hizo esa unión, ¿verdad? Pero tenemos la respuesta. She's running because it's raining. Entonces tenemos dos acciones simultáneas. Está lloviendo y a causa de eso la chica pues está corriendo. Something good. Algo muy bueno que hicieron vamos a dar cierta retroalimentación. Recuérdese que en toda oración, cada idea que damos en inglés, siempre para formular una oración completa necesitamos un verbo, un sujeto y pues un complemento. Así tal cual como tenemos la oración acá, es una forma correcta. ¿Qué ocurre en el español? Nosotros a veces no utilizamos el sujeto en ciertas oraciones, porque en el verbo ya va incluido o se da a entender. Por eso que en español a veces nosotros no utilizamos ciertos sujetos. Y si usted se queda con la idea de, hey, entonces si yo lo digo en español, ¿por qué está lloviendo? Está es el verbo. Ah, entonces lloviendo también es parte del verbo. Y si usted dice, ah, entonces it's raining. Sí, pero en español no es necesario el sujeto y nosotros no lo utilizamos. Entonces, si usted pensar y me lo traduce tal cual, me podría decir because it's raining. Aquí, ¿verdad? Pero ahí sería una traducción bien literal del español al inglés. Exacto. Ahí es una traducción muy literal del español a inglés porque en el español no utilizamos sujeto en varias ocasiones. Entonces usted me dice, teacher, pero es que yo estoy diciendo está lloviendo. Haciendo un análisis literal de traducción. Pero en inglés siempre vamos a necesitar un sujeto. En este caso utilizamos it. ¿Verdad? Está lloviendo. Es tal vez como un pronombre que no toma forma de persona. Si usted me dice, teacher, está caliente el día. Tal vez usted me dice, it's hot. ¿Verdad? Porque no, igual nosotros no comenzamos con sujeto, comenzamos con verbo. Está caliente para hacer referencia a algo. Pero lo ideal sería, it is hot. O si usted quiere hacer la contracción, no hay ningún problema. ¿Verdad? Usted puede decir, it's hot.
¿Ah? Pero nada más traer esto, este dato a su atención para que ustedes lo hicieron bien, ¿verdad? Pero para que lo evitemos, si es que de repente nos encontramos con un caso similar, es recordar y decir, hey, tengo que poner un sujeto. Si yo quiero dar una idea completa, verbo, sujeto, complemento. Y en las oraciones que tenemos acá. Exacto, para escritura, no, y también de forma oral, porque aquí si usted me dice. De forma oral se escucha casi que igual. Casi, igual. Pero créame que uno que ya está bien acostumbrado a escuchar a gente, cacha todos esos detallitos, aunque suene casi igual, porque casi. Si me dice, because it's raining, yo sé que no incluye el it, el sonido T, entonces yo sé que no me puso sujeto en la oración, entonces ahí tal vez estar pendiente de esa forma de expresar una idea completa, ya sea escrito. O en su forma verbal también, because it is raining, or because it's, ¿verdad? It's raining. Hacer una contracción, no hay ningún problema. Pero ahí sí estar pendiente. Dígame. Perdón, y el because, en este caso, si no me equivoco, ¿funciona como conector también? Sí, es un conector, porque ahí tenemos, igual como les mencionaba, creo, la clase anterior, si yo le pregunto, why is the lady running? Usted puede iniciar desde el because para explicar la razón, ¿verdad? Porque en este caso la chica está corriendo. Usted me dice, because it is raining. Y no hay problema. Pero si el because nos puede conectar una idea, ¿verdad? Entonces, para dar una idea bastante completa, ella está corriendo, ¿por qué? Está lloviendo. Entonces ahí podemos conectar dos ideas, pero sí, nos sirve como conector. Any other question? My pleasure. Un gusto. Any other question? No sé si existiera alguna otra pregunta. No. Okay. Thank you so much. Thank you so much, people, for this. Now, let's do a practice. You know what? ¿Conocen qué será eso de mimicking? Check on the illustration. Tal vez ahí pueden obtener una guía de qué significa mimicking. ¿What is it? ¿Qué significará mimicking? Hacer los mimos. Exacto. En acción por el ING. Okay, thank you. Si no, exactly. Sería mimo. Ajá, exacto. ¿Verdad? The person doing or pretending to do something, ¿verdad? Pretendiendo o simulando hacer algo. Exacto. Thank you so much. At this point, we are going to do a practice as class. Vamos a hacer una práctica en este caso como clase. Y aquí lo vamos a hacer en vivo, ¿right? Así como estamos en esta oportunidad. We are going to mimic an action. Ahí donde usted está y como tenemos acceso a nuestras cámaras y todos nos podemos ver por ahí. We are going to do an action in front of the camera. And I am going to ask you to check on a person and to report what the person is doing. Vamos a hacer una actividad así sencillita y vamos a representar una acción que está en progreso, ¿verdad? Ahí enfrente de su cámara. Lo vamos a hacer todo simultáneo, ¿verdad? Cuando cuente 1, 2, 3, todos vamos a comenzar a hacer la mímica de esa actividad. Algo sencillo, no se complique, no busque algo tan complicado. De repente, que igual como todos tenemos acceso a las cámaras, yo le voy a preguntar de repente, what is, por ejemplo, what is Miriam doing? Imaginémonos que yo veo a Miriam y yo les pregunto, ¿qué está haciendo Miriam? Entonces, todos pendientes de la cámara de Miriam, o si no, igual, recuérdese que le puedo dar ahí el primer plano, ¿verdad? Para que aparezca en pantalla grande. Usted siempre sigue haciendo la acción. Era la persona que mencionamos, los demás prestamos atención a esa persona y reportamos he or she, y ahí pues usted va a reportar la información, ¿verdad? Imagínese que yo de repente, ¿verdad? Me toca a mí, algo así, es aquí, hey, what is Gonzalo doing, right? Check on me, vean ahí mi camarita, what is Gonzalo doing, what is the, ¿cuál sería su reporte? He's fighting. He's dancing. Hey, thank you. Dancing. Sí, hey, Ángel estaba, I was dancing, I am dancing. No parecía, Ángel, no parecía, es que no tengo habilidad. No hay problema. Es que no tengo habilidad para bailar, por eso no hice los pasos ahí esenciales.
Thank you. So, no, that's fine. No, that's fine. No hay problema. No hay problema. ¿Verdad? Me faltó hacer el pasito. Quizás yes. Ahí sí tal. Ah, qué okay, excelente. Thank you so much. Ok. Entonces lo vamos a hacer tal cual y vamos a tratar de reportar lo que la persona está haciendo. Como les repito, busque una o piense en una actividad que sea simple de hacer. O si usted gusta levantarse y aparecer en cámara, no hay ningún tema, ¿verdad? O si no, busque algo que solo lo pueda hacer así facilito donde usted está. Are you ready for your activity? ¿Ya tienen pensado que van a dramatizar? Yes? Yes. Yes. Ok, perfect, perfect. Thank you so much. Let me stop on this information. Déjeme por acá cambiar la información. Let me see. Déjeme en estos momentos chequear por acá la info. Ok, perfect, perfect. Vamos a quitar un ratito la proyección de la diapositiva para que quede incluso más accesible el acceso a nuestras cámaras. Chequear por acá. Ok. Perfect, perfect. When I count to three people, you begin doing on the action, ¿verdad? Cuando yo cuente tres, comenzamos a hacer la actividad y de repente pues le voy a poner el primer plano a alguien y yo le voy a preguntar a todos, what is he doing or what is she doing? And we try to report. Okay? Ready, ready? Yes, yes? Yes. Perfect, perfect. Okay, yes. Thank you so much. Thank you so much. Let's begin. One, two, and three, action, everybody. Thank you. Thank you so much. Great, continue, continue. Check on this person. What is he doing? Check on the camera. What is he doing? He is sleeping. He is sleeping. Thank you so much. He's sleeping. You woke him up. Hasta ya me lo despertaron. Thank you so much. Yo creo que estaba durmiendo. No, no, no. No, 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 he was not. I mean, no. La estaba dramatizando, yo vi las cámaras de todo, no vayan a creer que lo agarré en curva, no, no, he was mimicking, estaba haciendo la mímica, yo lo logré ver, thank you so much, okay, perfect, let me check on this one, okay, let's do this one more time, lo vamos a hacer una vez más, si usted puede hacer la misma actividad, o si puede, o si quiere imaginar otra, o realizar otra, no está, hay ningún problema. Está saliendo todo en la pantalla, quítate. Right? Let's do it one more time. Lo vamos a hacer una vez más. Yo le voy a decir one, two, three. Usted comienza a hacer la actividad, selecciona uno para mostrárselos en pantalla grande. ¿Ok? Y de ahí pues vamos a hacerlo y vamos a reportar la información. ¿Ok? Let's get started one more time. One, two, action, everybody. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Take at this lady. What is she doing? She's driving. Thank you. She's driving. She's driving. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Other round. Hagamos otra ronda igualmente. Let me check on this one. Déjeme por acá quitar el primer plano. One, an action. One more time. One, two, and three. Action, everybody. Thank you so much. What is he doing? He's singing. What is he singing? ¿Y qué estará cantando? What is he singing? Que cante. Estaba cantando estaba cantando The Eternal Flame. Ah, excelente. Thank you so much. The person is doing an action. Thank you so much, mister. And let's do it. Let's see. Let me check on this one. Déjame cambiar por acá la información. Let me see. Okay, let's do it one more time, the last time. Lo vamos a hacer una última vez. Igual, cuando cuente tres, usted comienza a hacer una acción, selecciono a alguien y pues ahí reportamos la información como clase. Okay, one more time. One, two, three,
action, everybody. Thank you so much. Thank you so much. Perfect, perfect. Check on this info. Tell me, what is she doing? She's drinking. She's drinking. Use your imagination. She's drinking tea. That's my idea. Or milk? A cup of milk. Ah, a cup of milk. All right. Thank you so much. Different alternatives, but the action is the same. A cup of whiskey. Ah, my goodness. No. Or yes, Carmen, a cup of whiskey. No. Pero se la pensó. Se la pensó. No, that's fine. Thank you so much. All right. You see, in that case, the action was reported properly. La acción estaba reportada adecuadamente, ¿verdad? She's drinking. Y ahí pues necesitábamos un complemento, ¿verdad? She's drinking. Y usted lo expresó correcta. She's drinking coffee. She's drinking milk. Antes de que ella nos confirmara la pues podríamos tener diferentes tequila. Ay, híjole. Ese, no, come on. Like that, people, no. Right? Yo le tiré que she's drinking tea, ¿verdad? Esa era mi idea, ¿verdad? She's drinking tea. Pero antes de que ella nos confirmara la información, podría ser cualquier cosa. Hasta que ella nos confirmó, she's drinking coffee. Y ahí tenemos la información correcta de lo que ella sí estaba realizando. Okay, thank you. And well done, everybody. Perfect, perfect, perfect. Well done on that report. Lo hemos hecho muy bien en los reportes afirmativos, porque todos los que logré escuchar, todos reportaron correcto utilizando pronombre she or he, el verbo to be is, y después la acción en ing, ¿verdad? He is sleeping, she's driving, she's drinking, right? All the information was perfect. Thank you so much. Let me go back to this one, to the information on the slide. Nada más déjeme volver por acá a mi diapositiva. Thank you so much and well done on the mimicking. Lo hicimos muy bien. Check on this one. We have a speaking practice for today's session. Tenemos por acá una práctica de speaking en la que vamos a trabajar en pequeños subgrupos. I have another illustration for this part. Tengo por acá otra pequeña ilustración de diferentes personas. Okay? Check on this one. In the first picture, we have Peter. ¿Verdad? Tenemos a Peter por acá. What are the names of the other people? Los nombres de las otras personas que tenemos a la derecha, on the right, they are... Lucy and Steve. Thank you. The next people is Jimmy and Rachel. And Rachel. Thank you. What is the name of the next person? That is John. Right. We return below Peter. What is the name of the lady? That is like that. Amanda. Thank you. What about the next people? Who are the next people? Exactly. Ronald and Victor. Perfect. What is the name of the next lady with the dog? Stephanie. And finally, thank you so much. And finally, we have? Joe. Okay, thank you so much. This is going to be the practice for speaking in small groups. We are going to use this as a reference for the information. How we do it, we are going to be asking WH questions based on this illustration. Let me see. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer preguntas y lo vamos a hacer relacionado a las ilustraciones que tenemos en este momento en pantalla. Vamos a formular preguntas de este tipo. Claro, como ahora ya conocemos todas las preguntas, las WH questions, yo incluí aquí ciertos modelos de preguntas, pero se puede incluir otros más. Por ejemplo, si yo les pregunto, who is sleeping? ¿Cuál sería la respuesta? Amanda is sleeping. Check on something. Vea por ahí el modelo cuando formulamos preguntas con who. En este caso ha cambiado, ¿verdad? Porque
es necesario reportar o saber quién está haciendo la acción. Vea mi segunda pregunta, y es las preguntas que ya conocemos. A excepción la 1, no sigue el orden de las anteriores, ¿verdad? Porque en el otro orden era WH word, verb to be, subject y después el ing. En este caso, cuando preguntamos who, quién está haciendo la acción, el modelo de pregunta tiene cierta variación, ¿verdad? Y lo formulamos tal cual, como que fuera una oración afirmativa. Simplemente, en lugar de decir el nombre, ponemos who, ¿verdad? Porque si en la respuesta afirmativa yo digo Amanda is sleeping, un reporte afirmativo, pero ya tengo la oración, ya tengo la acción, ya se conoce, pero no sé quién la está haciendo. En este caso solo ponemos who en este tipo de pregunta, ¿verdad? No es necesario hacer el orden nuevamente, ¿verdad? Who is Amanda sleeping? No, ahí sí no sería el orden adecuado, sino que who is sleeping. Hagamos otra práctica con la pregunta 1. Tell me, who is swimming? Who is swimming? Thank you. Who is doing laundry? ¿Quién estará haciendo la lavada? ¿Quién estará lavando ropa? Who is doing laundry? Peter is doing laundry. Mm-hmm. That's correct. Laundry. Huh? Like that one. Laundry. Acá yo tengo otra pregunta, y aquí vamos a utilizar nuestra imaginación, porque no tenemos una referencia del por qué ellos están haciendo ciertas acciones, pero nosotros vamos a dar detalles. Imagínese si yo le preguntara, why is Peter doing laundry? ¿Por qué será que él está lavando ropa? ¿Cuál sería su respuesta? Use your imagination. Because the clothes is dirty. Ajá, porque la ropa está sucia. Pudiera ser una explicación, ¿verdad? Because the clothes is dirty. Because he doesn't clean clothes. Ajá. Because it's Saturday. Exacto. Podría Saturday. Ser, ¿verdad? Y el sábado se hace la lavada. Saturday. Y... it's for doing laundry. No sé, le toca lavar. It's possible, right? It's possible. Because the wife told him to. ¿Verdad? Porque la esposa le dijo, ni modo, ¿verdad? Obediente este Peter, ¿verdad? Ahí usted puede dar cualquier tipo de complemento. En otro modelo de pregunta, what is John doing? Que sería una pregunta bien en general, ¿verdad? Para reportar la acción que se está realizando. What is John doing? Okay. At this moment, people, I am going to create just small breakout rooms and I will share this picture with you. Le voy a compartir esta imagen si usted puede tomarle foto, perfecto, ¿verdad? O captura de pantalla, archivo. Si no, igualmente yo se la voy a compartir en estos momentos por el grupo de WhatsApp, y vamos a hacer una práctica. Vamos a tener aproximadamente 8 minutos para poder practicar con el grupo y poder hacer todo tipo de preguntas que usted conozca, pero utilizando siempre el presente continuo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo tal persona? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Dónde está realizando la acción? ¿Y quién está haciendo cierta acción, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene la libertad de hacer preguntas para poder participar con sus compañeros. Any question before we get started on the practice? ¿Preguntas antes de iniciar la práctica? Questions? No. Okay. Perfect. We get started at this moment. Thank you so much. And I will be checking on you. Let's get started. Thank you.
Hi, teacher. Hello, hello. Hi. Estamos formulando la pregunta. Es que hay tanto a escoger. Alright, alright. Denos un minuto. Okay, thank you so much. I will come back to you. Voy a regresar entonces con ustedes. Thank you. Hmm? Okay. Perfect. Okay. Y en todo lo que Cindy regresa y le contesto yo. What is Jean and Rachel? Doing? What is Jean and Rachel doing? They are comiendo san, ¿verdad? They are eating, ajá. They are eating. They are eating in the restaurant. Thank you. Good compliment. Who is swimming? Jones is swimming. Yes. Thank you. Continue. No, Joe, it's not swimming. Who are reading a book? Lucy and Steve are reading a book sería, ¿verdad? Okay. Teacher, una pregunta. Tell me. Si quiero preguntar quién es, por ejemplo, si hubieran dos personas que están dormidas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces preguntara, ¿who are sleeping? Así ¿who sería? Are sleeping? Exacto. ¿En es? Sleeping. Si hace referencia a dos personas, el verbo tendría que ir en plural. Y el who se utiliza para plural y singular. Entonces, tal cual como usted lo mencionó, si hubieran dos personas, who are sleeping, ¿verdad? O si yo dijera, who are eating in the picture, ¿quiénes están comiendo en la imagen? Y usted me reporta el nombre de las dos personas que están realizando esa acción. Okay. Perfect. Okay. Thank you so much. Vaya, me toca, ¿verdad? Entonces, le pregunto a Marta. What is playing Joe? What is Joe playing? What is Joe playing? Thank you. What is Joe playing? ¿Qué está jugando Joe? Joe is playing tennis. Acá teníamos una duda, teacher, ya que está dígame, acá. Dígame. Estaba la compañera hizo una pregunta en cuanto a Amanda. Si la puede repetir, compañera. Perfect. Escucho. Se me olvidó. Why is Amanda sleeping? Está bien ahí formulada. La pregunta está bien formulada. La respuesta podría ser she's sleeping because tired. Because en este caso necesitamos utilizar
una estructura completa. Because she is, recuerde utilizar sujeto, verbo, y el tired es un adjetivo, una descripción, ¿verdad? De un estado que, en el cual ella está cansada. Because she is tired. Ahí sería la respuesta ya completa. Ajá. She is tired. Uh-huh. Ah, ok. Uh-huh. Ok. ¿Quién sigue? Why we... is... Oh. Uh-huh. Sí, saben usted. Ok. Voy a repetir una, la de Peter. Why is Peter... Peter... Doing... Wash? Doing laundry? Doing laundry. Así lo sería. Or washing clothes. O podríamos decir, why is Peter washing clothes? Las dos pudieran ser alternativas válidas. Ok. Why is Peter washing clothes? Mm-hmm. Mm-hmm. Thank you. Thanks, teacher. Clothes sería ropa. Clothes. Ah, clothes. Ah, exacto. Because the clothes is dirty. Mm-hmm. The clothes are, plural, the clothes are dirty. Mm-hmm. Okay. Perfect, perfect. Thank you so much. Continue. Ya tenemos una persona. Perfect. Ya caí. Ya vine de regreso a escucharles. Thank you. Sí, es que sí, ya, ya, teacher. Oh, ya, teacher. Excellent. Thank you so much. Ok, vamos a ver, what is Jane y Rachel eating, perdón, mm-hmm. Because they are eating because have hungry, because they are hungry, en they este caso, el verbo to be utilizamos, este es casi un caso similar con la edad, que no utilizamos el verbo have, sino que utilizamos el verbo to be, because they are hungry. Mm-hmm. They are hungry. Okay. Exacto. Okay. Mm-hmm. Ahora, teacher, una consulta. Cuando nosotros estamos hablando de ellos, de they are, cuando hacemos la pregunta, sería también, digamos, we are. O puede ser cuando es siempre con they. Plural. Siempre se tiene que... En este caso, ajá, si fuese plural, siempre vamos a responder they, porque usted no es parte, ajá, de las personas que está realizando la acción. Si usted fuese parte, en ese caso, sí, tal vez pudiéramos decir we, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahí es plural siempre, pero en el we usted va incluida. Pero si estamos hablando de una acción que están haciendo, por lo menos en la imagen que tenemos de referencia, entonces lo recomendable sería decir they, ¿verdad? Porque yo no soy parte, yo no estoy haciendo esa acción. ¿Mm? Ah, ok. Sí, porque están confundidos. Bueno, yo estaba confundida con eso. Vale. Bueno, ahora voy yo. Why is Amanda sleeping? Ajá, why is Amanda sleeping? Ajá. Why is Amanda? She is sleeping for low, because for low. Okay, thank you, thank you. Okay, vamos. Where is Stephanie walking the dog? Where is Stephanie? In the park. She's walking the dog. Walking the dog. In the park. Okay. Perfect, perfect. That's a compliment. Mm-hmm. Thank you so much. I will check on the rest. Voy a chequear a los demás grupos. Lo estamos haciendo muy bien. Les felicito. Gracias. Mm-hmm. Yeah. Well, is sleeping. Well, is sleeping. Amanda is sleeping. Okay. Mm-hmm. Otro. Where is Stephanie playing?
Who is Stephanie? ¿Cómo fue la pregunta? Uh-huh. Where is Stephanie playing? Okay, talking about Stephanie. Uh-huh. She is playing. She is on the park. In the park. She's playing in the park. That's she a possible on answer. On the park. Mm-hmm. What is Peter doing? Mm-hmm. He's laundry. He's you can say he's doing. El verbo sería do en el va ing. He's doing laundry. Thank you so much. Okay, people, at this moment, we return to the main room. Thank you so much. Gracias. Vamos a regresar a la sala principal. Muchas gracias. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you so much, people. Thank you so much for the time in the practice. I was checking on you and you were doing nice on the questions. I appreciate a lot on your participation. Thank teacher, you so much. Tell me. We have a question. Tell me, go ahead. En una pregunta. Mm-hmm. O sea, la pregunta fue, why is Amanda sleeping? Uh-huh. Amanda. La respuesta fue, uh-huh. She is sleeping because uh-huh. She is tired. Uh-huh. Because she Entonces, is tired. La duda uh-huh. era, she is tired uh-huh. o is tired. No, igualmente como lo del it's raining ajá. y toda esa idea que yo les mencionaba, siempre necesitamos el sujeto. Entonces, because she is tired, siempre vamos a necesitar sujeto, she, verbo to be is, y en este caso el complemento sería un adjetivo que describe el estado de ánimo en el cual ella está. She is tired, sí, ella está es que cansada. En el caso del it's raining, uh-huh. era porque es una... es algo inanimado. Ah, es una acción. O sea, no, pero que no puede tener sujeto. En cambio, en el cansado, quien está cansado es ella. Entonces, por eso es she's tired. She's tired. No es is tired. Exacto. Lo que ocurre es que en el español nosotros el sujeto es tácito. Quiere decir eso que el sujeto, a partir del verbo, si yo digo está, ya sé que estoy hablando de él o ella. ¿Verdad? Si dice estoy, se sobreentiende que es yo, ¿verdad? Estamos, se sobreentiende que es nosotros, ¿verdad? A partir del verbo nosotros sacamos la idea del sujeto en español. Ojo, en inglés no existe lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí sí necesitamos utilizar todos esos elementos, así que lo hacemos de tal forma. Just okay. to finish on this one, thank you. Antes de finalizar, nada más recordarles y les voy a mostrar por aquí la información. Para los que están pendientes de su examen final, recuérdese que lo va a encontrar en su plataforma, ¿verdad? Si usted ya lo hizo, pues perfecto, le felicito. Si no, recuerde que debe tener todas las unidades completas, todas las secciones, y al final tenemos pues el examen final, que son 6 preguntas, en las cuales usted va a ir navegando y va a ir respondiendo adecuadamente. Ahora tenemos una sección de listening, usted reproduce el audio, es opción múltiple, usted responde, se va a la siguiente parte, en este caso nos da la instrucción de read, and then write the questions, ¿verdad? Tenemos las respuestas y en base a las respuestas nosotros formulamos las preguntas y así sucesivamente pues vamos a opción múltiple con cierta información, vamos progresando ahí, en ese vamos a seleccionar la opción de las que tenemos por acá y así pues vamos a ir completando las 6
secciones que tiene nuestro examen final, y al final pues vamos a seleccionar enviar y vamos a ir, vamos a tener la retroalimentación de cada una de las partes. Así, si usted no ha realizado su examen final a este momento, le invito a que se quede unos minutitos después de clases y lo pueda realizar. Si usted ya lo hizo, le felicito. Mañana vamos a tener la última práctica y vamos a hacer una retroalimentación general de contenidos y de su examen en la plataforma. Because of time, people, we finish on today and have a good night and see you tomorrow. Good night. Good night, everybody. Thank you. See you. Good night, teacher, everybody. See you.